there some way you can tell me? He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice, 'cause it's another day. De la escuadrilla base aérea, en estos momentos nos encontramos en el hangar de transporte terrestre, que es una de las bandadas de la escuadrilla base aérea. Está a cargo del suboficial Vargas, que es el más antiguo de esta bandada, y tiene la responsabilidad de operar y hacer el mantenimiento básico a los vehículos de transporte terrestre. Tenemos vehículos de transporte terrestre de invierno y de verano. Dentro de los vehículos de invierno tenemos el Snoca de Pala, que está ahí, que es un vehículo que funciona por medio de orugas y que nos permite apoyar el funcionamiento de la unidad a través de la limpieza de los caminos. Este vehículo, que es también un vehículo todoterreno, que nos sirve para invierno y verano, que es un BB206 Hagland. ¿Año de fabricación? Este es del año 90. Y nos permite transportar pasajeros y carga. Para apoyar también las actividades de la unidad, contamos con cuatrimotos y motos de nieve y también apoyado por trineo. Por eso apoyamos todas las tareas de transporte de la unidad. Y también apoyamos las actividades de otros operadores antárticos como INACH, la Armada de Chile, la Fuerza Aérea de Brasil, y los otros operadores antárticos que vienen a hacer uso de a cada vehículo, ¿cierto? Y acá también se ve mucho también por las razones, las medidas de seguridad, ¿cierto? Ya sea como tenemos cuadrimotos, se exige que la gente ande con el casco, ¿cierto? Y las condiciones de tiempo, que también no siempre se puede salir los vehículos por las malas condiciones, la visibilidad. Y como mencioné anteriormente, acá el parque que tenemos nosotros es relativamente grande, tenemos vehículos de verano y vehículos de invierno, los cuales en periodo de verano se preparan los vehículos para el invierno y en invierno se preparan los vehículos para el verano, el mantenimiento. ¿Cuál es lo más complicado que le ha tocado, la vasta experiencia que tiene usted, su oficial, en el terreno, ¿no? ¿Alguna anécdota, alguna situación? Acá lo más complicado se da cuando tenemos estos vehículos de invierno, lo que son los vehículos oruga, por razones de fuerza, se cortan estas bandas y quedan en medio camino, ¿cierto? Entonces, a veces el mismo trabajo se tractan y se entierran. Entonces, lo complicado es estar sacando la banda y instalarle una banda ya reparada. Y lo más complicado que se da, digamos, estar tirado en la nieve prácticamente trabajando. Lo demás son cosas que se pueden conllevar en el asunto de una moto que quede en pana, se puede tractar y hay una cosa más llevadera. ¿Le ha tocado la oscuridad también ejercer alguna labor de trabajo? Sí, incluso en otras experiencias anteriores hemos tenido asuntos de rescate también, porque también acá, como ustedes saben, operan los chinos o operan los uruguayos, y ellos también, de hecho, nosotros les hemos tenido que ir a rescatar nuestros vehículos, ya sea se les ha congelado combustible en sus vehículos en una laguna, y hemos partido para allá a rescatarlos. Es más fácil que nosotros los traigamos a la base chilena o que los puedan apoyar de base china. Y hemos hecho esos rescates en la oscuridad. Pero gracias a Dios estamos preparados para poder cumplir ese tipo de emergencia. Muchas gracias, oficial Vargas. ¿Su nombre era? Héctor Vargas. Héctor Vargas. Gracias, Héctor Vargas. Muy bien, muchas gracias, muy gentil. Okay, muchas gracias. Correcto, los funcionarios que están haciendo soberanía, ¿no?, acá en la Antártica y arreglando motores, pues cuéntenos su nombre. Mi nombre es el oficial Alex Caroca, yo vengo de apoyo de la Cuarta Brigada de acá de Punta Arenas. De Punta Arenas. ¿Magallánico no? Pues. No, ¿qué parte? De la base. ¿Pero de qué parte? De Santiago. De Santiago. Ahora destinado a Punta Arenas. Destinado a Punta Arenas. En apoyo a todo lo que es el apoyo antártico acá
de base Fray. Ya, pues, y en este momento están reparando un motor, ¿qué sí. marca para...? Lo que pasa es que ese motor, el Hanglack, que es el vehículo de pasajeros, tuvo un percance con el motor y estamos nuevamente reinstalándolo ahora. Viene recién reparado desde Punta Arena y esperamos de aquí a 8 días más tenerlo funcionando para en base a la función que cumple acá en para hacer la instalación respectiva. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Listo, okay. También, su nombre, buenos días. Buenos días, soy Sargento Jorge Núñez. También vengo en apoyo acá a la instalación del motor, en la parte eléctrica. Así que tenemos una misión acá de dejar ese vehículo. ¿Y esto es por un periodo de meses o bien todo el año acá? No, venimos solamente hacer este trabajo. ¿Ya eso significa cuánto más o menos? Tenemos, como dijo el oficial, como 8 días aproximadamente. 8 días y de ahí ya regresan de nuevo a Punta Arena. Regresando a Punta Arena. Muy bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias.